Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo, que por nosotros ha nacido, la tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Criatura, ver a Dios hecho mortal, ver el humano portal, la celestial hermosura, grande ser y gran ventura, a quien ver no mereció, quien lo viera y fuera yo. Ver llorar la alegría, ver tan pobre a la riqueza, ver tan baja la grandeza, y ver que Dios no quería. Grandece fue en aquel día, la que el hombre recibió, y él lo viera y fuera yo. Por el paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra, qué visión de escalofrío, la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito.
Límpiame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Renuéveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu. Enseñaré a los malvados sus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolará novillo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptará los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual, serán avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel por una salvación perpetua, para que no se avergüencen y se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te habré escondidas en un país tenebroso. No dijera estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reunidos, venid, asentaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad a los sin pruebas que deliberen juntos, y
una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí curará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enaltecían contra él. Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclamad al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Volveos hacia mí para salvar los confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Cristo nuestro Dios, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas.
salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Glorifiquemos a Cristo, Verbo eterno del Padre, manifestado en la carne, contemplado por los ángeles y predicado a los paganos, y digámosle devotamente: te adoramos, Hijo unigénito de Dios. Te adoramos, Hijo unigénito de Dios. Libertador del género humano, que naciendo de la Virgen has venido a renovar el mundo, líbranos por intercesión de María de toda corrupción de la carne. Te adoramos, Hijo unigénito de Dios. Tú que desde el cielo hiciste brillar en la tierra la justicia increada, ilumina con la claridad de tu luz el día que empezamos y toda nuestra vida. Te adoramos, Hijo unigénito de Dios. Hijo de Dios, que nos has revelado el amor del Padre, haz que también nuestra caridad manifieste a los hombres el amor de Dios. Te adoramos, Hijo unigénito de Dios. Tú que quisiste acampar entre nosotros, haz que seamos dignos de morar contigo en tu reino. Te adoramos, Hijo unigénito de Dios. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y que su amor se extienda por toda la tierra, pidamos al Padre que su reino venga a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu Salvador, que has enviado del cielo como una luz nueva para redimir al mundo, nazca también en nuestros corazones y los renueve continuamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Por todos los siglos. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, nuestra buena Madre aquí en su Basílica. De manera particular, ofrecemos esta Eucaristía por nuestros hermanos Reina, Eva, Pupi, Flores y Víctor Manuel Meneses Reyes, Minerva, Enriqueta, Santi Esteban, Corraleros y Ramón Eslástico Martínez Trabas, por su eterno descanso, todos ellos. Y también pedimos por todos nuestros seres queridos difuntos, igualmente por las necesidades de todos ustedes, tanto espirituales como materiales, en este año que estamos iniciando. Y de manera particular todos los días, pedimos también por todos los bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica. Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amen.
Oremos. Te rogamos, Señor, que ilumines bondadosamente a tus fieles e inflames siempre sus corazones con el resplandor de tu gloria, para que constantemente reconozcamos a nuestro Salvador y lo acojamos de verdad, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra avisó al Salvador. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan, que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Toda la tierra avisó al Salvador. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Toda la tierra ha visto al ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos que son los últimos nos ha hablado por medio de su Hijo.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Iniciando, hermanas y hermanos, un nuevo año, con la gracia del Señor, la palabra de Dios nos exige y compromete para llevarla a la práctica inmediatamente, claro, sin soluciones fáciles o equivocadas de lo que nos corresponde como hijos de Dios y seguidores del Evangelio de Jesucristo, al momento de poner en práctica sus enseñanzas. Es la manera de vivir la santidad, como nos ha dicho San Juan en la primera lectura que escuchamos, San Juan el Evangelista. ¿Qué buscan? Es la pregunta que Jesús hace a estos dos discípulos de Juan el Bautista, que ha señalado Juan el Bautista a sus discípulos: Él es el Cordero de Dios, dice. Estos hombres inmediatamente siguieron a Jesús. Pues bien, los hombres y las mujeres somos peregrinos en camino, siempre en búsqueda de algo que esperamos, como lo estaban esperando ellos, los discípulos del Bautista y el Bautista y el pueblo judío. Y cuando ya no buscamos o esperamos nada, hermanas y hermanos, pues estamos muertos material o espiritualmente. Por eso existen hombres y mujeres hoy en día que son como cadáveres ambulantes, porque han perdido la esperanza, no espera nada, no busca nada, y así van como las hojas que se lleva el viento para un lado y para otro. Hermanos, Jesús es el camino, el mejor indicador de Dios, pero Él quiso también, necesitó de un indicador como lo ha hecho Juan el Bautista. Los discípulos del Bautista
siguen a Jesús por indicación del mismo Bautista, que le señala a Jesús como el Cordero de Dios. Y hoy nosotros podemos replantearnos la pregunta de Jesús. Nosotros, ¿qué buscamos? Intentemos de nuevo encontrar respuestas nuevas en un conocimiento más profundo de Jesús. Pues de otra manera, pues puedo quedarme con un conocimiento puramente superficial y no me voy a comprometer, no voy a ser testigo de Cristo, no voy a vivir en la santidad que he de vivir como hijo de Dios. Los discípulos responden a Jesús: ¿dónde vives, maestro? Y claro, pues no se trata de averiguar simplemente el domicilio de Jesús, sino tener una experiencia con Él y como lo hicieron aquel día. Su manera de ser, el sentido que Él da a la vida, la imagen de Dios que Él tiene. Y les dice: vengan y lo verán. Le responde. Los invita a hacer una experiencia personal cercana con Él. Los invita a probar su presencia. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. ¿Vieron? Estos dos discípulos de Juan el Bautista vieron que no tenía nada Jesús, pero sí tenía palabras de vida eterna. Y vieron que sí tenía una gran experiencia de Dios y una pasión, un ardor, un entusiasmo por anunciar el proyecto del reino del Padre Celestial, la salvación de la humanidad. Sin duda alguna, este primer contacto fue impactante para los dos primeros discípulos. Juan el Evangelista y Andrés son estos dos primeros discípulos de Juan y luego serán de Jesús. Tanto que Andrés corre para anunciar, comunicar a su hermano Simón, o sea Pedro, del que ya le cambia el nombre Jesús, va a anunciarle a su hermano el gran descubrimiento: hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó ante Jesús. Y ahora preguntémonos nosotros, permanentemente, hermanas y hermanos, ¿estamos en búsqueda de Jesús? ¿Sabemos dónde vive hoy? ¿En los necesitados? ¿En los refugiados? ¿En los sencillos? ¿En los que hacen el bien? Y claro, de manera particular, ¿en los sacramentos? ¿En su palabra? Pero, ¿cómo vive? ¿Nos hemos quedado con Él? ¿Nuestras convicciones de fe han llevado a otros hacia Jesús? ¿Les hemos indicado nosotros para llegar a Jesús? ¿Y cómo los llevamos o les indicamos? Otra vez repito, por el buen ejemplo, por el buen testimonio de nuestra manera de vivir. Ejemplo de esto, hermanas y hermanos, lo tenemos en Santa María de Guadalupe. Por designio del Dios Trino y Uno, el Dios Providente, porque Él siempre toma la iniciativa, a nosotros, mexicanos,
a través de Santa María de Guadalupe, nos buscó y nos regaló algo así como una doble Navidad. Porque Jesús nació, sí, y sigue naciendo en nuestro suelo el 12 de diciembre, por así decirlo, nos lo ha entregado ella, la Virgen de Guadalupe, pues a eso vino, a entregárnoslo a Él, a Jesús, que es todo su amor, su mirada compasiva, su auxilio, su salvación. Y por lo tanto, donde Cristo vaya naciendo, ahí estará María, precediendo, encaminándonos, indicándonos, llevándonos a Él. Ella, la Virgen Santísima, es modelo de cómo llevar presurosa y alegremente a Cristo, a nuestros hermanos, a todas partes, siempre y cuando les hagamos el bien por nuestras buenas acciones, como ella lo hace y lo sigue haciendo. Por tanto, tantos años ya, por tantos, desde aquel 1531, pues, hermanas y hermanos, ella nos ha dado al sumo bien, Jesucristo el Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Sigámosla siempre, porque ella nos lleva a Jesús y ella nos lo ha traído. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista, indicarles a sus discípulos para ir con Jesús. Eso fue lo que hicieron también los apóstoles. Y eso es lo que hemos de hacer nosotros, llevar, indicarles a otros hermanos nuestros, llevarlos, indicarles el camino para llegar a Jesús. ¿Por qué? Pues porque en ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados, sino Él, Jesús, que para esto nació y para esto entregó su vida por nosotros, por nuestra salvación. Que ella, nuestra buena madre, pues, nos ayude a llevarlo a Él, a su Hijo, también a nuestros hermanos, como ya decía antes, a través del buen ejemplo, del testimonio de nuestra vida. Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que en el nacimiento de su Hijo ha manifestado su amor a los hombres, y confiados presentémosle nuestras plegarias, respondiendo a cada petición diciendo: Padre, escúchanos. Para que el Señor, que ha querido que su Hijo compartiera la vida de familia en el hogar de José y María, conserve en su paz a las familias cristianas, oremos. Para que los hombres, de un confín al otro de la tierra, contemplen la salvación de Dios manifestada en el nacimiento de Cristo, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor dé fortaleza a los débiles, fuerza a los que están tentados, protección a los que se encuentran en peligro, y libertad a los oprimidos, oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros podamos un día participar de la vida eterna de Cristo, que ha querido compartir nuestra vida temporal, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos, para que alcancen la gloria eterna, pidamos. Por Eva, Reina, Pupi Flores, Víctor Manuel Meneses Reyes, Minerva Enriqueta Santiesteban Carraleros y Ramón
Escolástico Martínez Trabas. Oremos. Padre, escúchanos. También pidamos por el eterno descanso de una de nuestras hermanas ministros de la Comunión Eucarística de aquí de la Basílica, Tere Amparo Salazar Lira, que prestó este servicio 15 años aquí en la Basílica, para que pues el Señor la ha llamado esta madrugada a su presencia, para que también esté contemplando la gloria de Dios nuestro Padre. Oremos. Señor Dios, rico en misericordia y amor, escucha nuestras oraciones y haz que los que celebramos con alegría el nacimiento de tu Hijo, nos veamos libres de todo mal y obtengamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo ya hacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría diciendo: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por aquellos por quienes estamos ofreciendo esta Santa Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque Jesucristo el Señor se humanizó para que nosotros nos divinicemos, y porque somos hijos de Dios, podemos llamarle a Dios así como Él nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Victoris de Tata.
Este es Cristo, nacido para nuestra salvación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Repitiendo su canto.
Oremos. Señor Dios, que nos unes a ti al permitirnos participar en tus sacramentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades para todos. Estamos todavía en estas felicitaciones del nuevo año. Que el Señor y la Santísima Virgen de Guadalupe los sigan bendiciendo.